Asimismo, identificar oportunidades de mejora para la toma de decisiones y la aceleración de la economía circular. Bienvenida, María Paula. El espacio es tuyo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en este espacio. Hoy vengo a compartir con ustedes los resultados del proyecto llevado a cabo frente al cálculo de la huella de carbono en la producción de resinas plásticas postconsumo de polietileno de baja densidad. Las negociaciones en torno a la prohibición o uso del plástico han avanzado significativamente, dentro de estas iniciativas hoy en día tenemos el Pacto por los Plásticos Colombia, con especial interés de fomentar la economía circular de los plásticos, buscando darle un valor agregado a las resinas post-consumo. Con este estudio se incentiva la innovación en la industria de los plásticos al proporcionar información técnica, resaltándose un poco la baja realización de estos estudios a nivel nacional para la toma de decisiones más sustentables en la fabricación de resinas al permitir estrategias de mejora en los procesos de aprovechamiento. De igual manera, fortalece a la cadena de valor al incentivar la práctica de reciclaje donde se ven involucrados actores esenciales desde recicladores hasta transformadores, dándose un valor agregado a la fabricación de productos a partir de resinas recicladas. A su vez, este proyecto contribuye a la mitigación del cambio climático con las oportunidades que se pueden ver a mejorar e identificadas para reducir aquellos gases de efecto invernadero que se están dando durante el aprovechamiento de material por consumo. En este sentido y en conjunto, este proyecto se enmarca entre los objetivos de desarrollo sostenible. Es de esta manera que, como pregunta, nos hacemos cuál es la huella de carbono asociada a la fabricación de una resina post-consumo, en específico del polietileno de baja densidad. Y como objetivo, nos planteamos el analizar la huella de carbono de la fabricación de resinas recicladas post-consumo de polietileno de baja densidad, que pueda llegar a dar estrategias a futuro para reducir las emisiones asociadas a esta fabricación. El presente estudio se llevó a cabo bajo los lineamientos de la norma técnica colombiana ISO 14044 para llevar a cabo este estudio dentro de un enfoque de ciclo de vida con un alcance de la cuna a la puerta. Es importante resaltar que a nivel internacional no existe un único instrumento para evaluar las emisiones de gases de efecto invernadero asociados con un producto. Para la evaluación del impacto cambio climático se utilizó la herramienta SigmaPro para obtener resultados más precisos. Dentro de esta herramienta se llevó a cabo el método IPCC 2120, se corrió, el cual, acorde con consulta de expertos, es el método más implementado a nivel global para estimar gases de efecto invernadero, especialmente destinado a emisiones de productos. Este método recoge los factores de caracterización para el potencial de calentamiento global directo, por lo que no requiere de normalización, agrupación y o ponderación como otros métodos que contempla esta herramienta para la evaluación de otros posibles impactos ambientales del ciclo de vida de un producto. Como base de datos en esta herramienta se tuvo en cuenta EcoInvent 3 Allocation Recycling Content Unit al ser un estudio que evalúa la huella de carbono a partir de material aprovechado. El alcance de la cuna a la puerta en este estudio abarcó desde la obtención del material post-consumo, el trayecto de este hasta la planta de aprovechamiento, los procesos internos de estos llevados a cabo y el transporte de este hasta el fabricante que utilizará estos peles post-consumo como materia prima para la elaboración de un nuevo producto. En este esquema que ven en pantalla se pueden ver los procesos y el transporte internos tenidos en cuenta dentro de una planta de aprovechamiento post-consumo específica de reciclaje mecánico. En cada proceso interno y tenido en cuenta en el estudio, se levantó la información de entradas y salidas, entendidas como entradas a que el consumo de energía, agua, aditivos necesarios y entre otros, y entendiéndose como salidas, los residuos que se podían presentar, aprovechables, no aprovechables, emisiones y entre otros en cada uno. Con base en esta información levantada de cada proceso, se calculó el recurso requerido por la cantidad necesaria de la unidad declarada en este estudio de 1 kilogramo. En pantalla les muestro un ejemplo de cómo se llevó a cabo a partir de la producción anual, la determinación de cada recurso para 1 kilogramo necesario
y con ello dejarlo en la unidad requerida para la herramienta y asociarlo a la base de datos de SigmaPro más apropiada como dentro del análisis del inventario. Entonces, aquí ante los resultados, la huella de carbono para la evaluación de un kilogramo de resina de polietileno baja densidad es de 3.36 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. Este diagrama que ven en pantalla, diagrama de red a un detalle de 4%, nos muestra con las líneas rojas el aporte de los diferentes procesos tenidos en cuenta ante la huella de carbono. ¿Cuánto en porcentaje cada uno contribuye de emisiones para el total de la huella de carbono calculada dentro del alcance? Dentro de este resultado, la categoría de energía fue identificada como el principal factor contribuyente, representando el 82.6% del resultado total. Sorprendentemente, el transporte es un componente significativo en las emisiones de gases de efecto invernadero por estar asociado a la quema de combustible, no tuvo una contribución tan alta como tal vez se hubiera esperado. Ante esto, pues es importante tener en cuenta que el plástico postconsumo y especialmente doméstico, aunque se agrupe en ECAS y se clasifique, pues proviene de distintas fuentes de hogar que puede incluir una mayor proporción de contaminantes a comparación de otros plásticos postconsumo. Esta presencia de contaminantes puede llevar a requerir una maquinaria más pesada de limpieza y separación, lo que podría aumentar el consumo tanto de agua y energía, llevándose una huella de carbono, pues más aportando a la huella de carbono en el reciclaje mecánico. Digamos que algunos autores han enfatizado que dentro de este proceso de reciclaje mecánico, la extrusión es la etapa que más ha contribuido en estudios realizados a la huella de carbono, resaltando, digamos, una necesidad de enfatizar en mejoras para eficiencia energética y poder reducir estas emisiones. El dato obtenido acorde con American Plastic Society, que llevó a cabo un estudio semejante, fue similar, el cual tuvo un valor de 3.35 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por un kilogramo de resina de polietileno baja densidad. Otros estudios más no tan recientes, pues, han obtenido valores menores, sin embargo, pues, se debe tener en cuenta que no son tan actuales. Con este proyecto se pudo llegar a dos conclusiones importantes. La primera es que la huella de carbono dentro de un proceso, cualquier proceso, se ve influenciada por diversos factores de categorías que puedan requerir. Depende de las categorías que uno abarque más o menos, esta huella de carbono puede variar y a su vez la huella de carbono en la fabricación de un producto está determinada por el alcance del estudio y los procesos considerados. Hay que enfatizar que para ser más precisos en la información siempre se debe considerar abarcar una mayor información exacta y precisa. Este estudio pues impulsa proyectos que evalúen y minimicen esta huella de carbono en resinas plásticas, en esencial para avanzar hacia una industria del plástico más verde y responsable. Al centrarnos en la huella de carbono no solo mitigamos el cambio climático reduciendo las emisiones, sino que también impulsamos la innovación en materiales más eficientes y reciclables. Este proyecto y otros semejantes alientan a las empresas a adoptar prácticas de producción sostenibles y a los consumidores, a elegir productos con menor impacto ambiental. Es por eso que hoy me quiero permitir citar: cada día sabemos más y entendemos menos. Hoy en día tenemos la necesidad de llevar a cabo procesos más sostenibles, procesos más amigables, reducir impactos ambientales asociados al plástico, pero necesitamos estudios técnicos con datos que nos ayuden a tener resultados en poco tiempo. No podemos seguir en la espera de que sabemos que hay que hacer el cambio, sabemos que se deben realizar mejoras, pero sin información técnica y científica no estaríamos avanzando. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias, María Paula, por compartir con todos nosotros, con el público que nos está acompañando esta tarde, los resultados de este importante estudio para la economía circular del plástico. A continuación, quiero presentarles a nuestra segunda invitada. Ella es Sofía Durán, también investigadora del Centro de Gestión de Conocimiento de SEMPRE. Hoy Sofía viene a presentarnos los resultados de un estudio muy interesante sobre un tema fundamental para la economía circular, que es el reuso.
En este estudio que ustedes verán a continuación, se realizó la comparación de dos modelos de entrega de domicilio a partir del análisis de ciclo de vida, uno con envase de acero inoxidable de un litro y otro con el equivalente de cartón. Pero para conocer los detalles de esta investigación, le daré paso a Sofía Durán. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias, gracias. Quiero agradecer a todos por estar aquí y gracias por la invitación. A continuación les vengo a presentar un análisis comparativo de un envase de un solo uso y un envase de un modelo de reuso. Sabemos que en la actualidad gran parte de los envases de un solo uso son empleados en el servicio a domicilio y que se espera que aproximadamente 12.000 millones de toneladas de residuos de este tipo sean depositadas en vertederos o en el entorno natural para el año 2050. Claramente, esta problemática resalta la necesidad de abordar la gestión de envases de manera más sostenible y responsable en el contexto de servicio a domicilio. Es por esto que yo justifico el siguiente proyecto por medio del Programa de las Naciones Unidas para Medio Ambiente y la legislación colombiana que están trabajando para mitigar el impacto ambiental de los plásticos a lo largo de todo el ciclo de vida. De acuerdo claramente al Acuerdo Internacional y a la Ley Colombiana PUSU, buscamos promover el diseño de productos reutilizables y reciclables, así como fortalecer la responsabilidad extendida del productor. Sabemos que REP impulsa a los fabricantes a ser responsables no solo en la creación, sino también en la gestión y eliminación adecuada de los residuos plásticos. Y claro, estas medidas se alinean directamente con los principios de la economía circular y aspiran a establecer prácticas sostenibles que reduzcan la generación de residuos y fomenten una infraestructura, pues, de reciclaje efectiva. A continuación les muestro la pregunta de investigación que se ve en pantalla y aquí lo que queremos ver es que esta iniciativa se enfoca en comprender los impactos ambientales que están vinculados a los envases a lo largo del ciclo de vida. ¿Con qué? Pues con el propósito claramente de proporcionar información valiosa que respalde la toma de decisiones informada y promueva las prácticas más sostenibles, pues, en este ámbito. Es por esto que con el objetivo queremos plantear esa necesidad de llevar a cabo una evaluación integral de los impactos ambientales en los envases, que se utilizan claramente con mayor frecuencia en los modelos de retornabilidad y de un solo uso en el servicio a domicilio en Bogotá. Esto se llevó a cabo por medio de un análisis de ciclo de vida, como estamos acá en los presentes, en particular un estudio de ACB, se estructura en cuatro etapas esenciales, la definición del objetivo y el alcance, el análisis del inventario, la evaluación del impacto ambiental y la interpretación de resultados. Asimismo, especifico que con el software CIMAPRO, que es la herramienta que se utilizó para llevar a cabo esto, se utilizó el método de ResipMind Midpoint, que es una metodología que proporciona un enfoque muy detallado para cuantificar y analizar una amplia, pues, categorías de impactos y de todo lo que tiene que ver con un carácter intermedio, por eso el Midpoint. El Midpoint son medidas intermedias que evalúan los impactos ambientales específicos, pero más detallados. A continuación, les quiero mostrar las unidades funcionales, que, como es el caso de este proyecto, son el enfoque total y que recae el estudio. Principalmente se preguntarán por qué un envase de cartón y un envase de plástico según el tema que se está tratando en la presente conferencia. Y es que los restaurantes están optando por el uso de envases de cartón con el propósito de dar la impresión al consumidor de que se está reduciendo el uso de plásticos de un solo uso. Sin embargo, en realidad el cartón es uno de los materiales menos eficientes en términos de aprovechamiento, especialmente cuando entra en contacto con los alimentos. ¿Por qué? Porque se ve limitado su potencial de reutilización. De igual forma, tenemos en cuenta los actores que el reciclador de oficio, al momento de separar el cartón, a menudo no recibe una compensación significativa, ya que el material suele ser, pues, claramente de difícil reciclaje y, pues, en consecuencia su valor tiende a ser más limitado. Es importante mencionar que ambos envases tienen la capacidad de albergar 1.000 mililitros y que la vida útil de cada uno de ellos es diferente. La del envase de acero inoxidable tiene una vida útil de 1.000 usos en comparación a la de un solo uso que solo tiene una. El presente análisis se está realizando bajo una equivalencia de 1 a 1.000. A continuación, mostramos el alcance del proyecto. Es un proyecto que se da desde la cuna a la tumba, teniendo en cuenta la extracción de materias primas, los cuales son suministros circulares, como el bagazo de caña y la chatarra de hierro. Para continuar con sus procesos de transporte, uno es internacional, el otro es un transporte local, como se ve en la presente diapositiva, en cuya diferencia también radican los modelos de delivery, donde en el proceso del envase de cartón hay un servicio de logística inversa, directa, y en la del proceso del ciclo de vida del envase de acero tiene tanto logística directa como inversa para que se vuelva a reincorporar
pues en el proceso de delivery. A continuación les muestro una pequeña muestra que es la que se extrajo del inventario del análisis de ciclo de vida de ambos envases para que se pueda visualizar el dataset en el que se utilizó. En este caso, para la categoría del envase, se utilizó ciertos tramos de la manufactura, al igual que ciertos tramos del envase de cartón. Gracias a esto y a la normalización de los datos para poder realizar una compresión un poco más fácil a la hora de analizar este tipo de gráficas, encontramos 18 categorías de impacto en las cuales algunas fluctúan un poco más. Para la presente discusión, quiero resaltar las más principales que se remuestran en la gráfica. Una de ellas son la eutrofización de agua dulce. Aquí se muestra cuál es la categoría de impacto mayor en el envase de cartón y no en el acero. Y esto se da que la producción de caña a partir del bagazo pues involucra procesos químicos y de energía intensivos que contribuyen a las emisiones que es, claramente se evidencian en esta categoría. Además, hay que entender que el ciclo de vida del envase de cartón implica, después de su uso, que sea fabricado nuevamente y otro envase para poder reemplazarlo. Y esto implica una liberación adicional de diferentes compuestos químicos. Por otra parte, tenemos la eutrofización marina. Acá encontramos que la categoría del envase de acero es mayor. Y esto se puede especificar porque la producción de la tonelada de acero pues genera 600 kilogramos de otros materiales como el carbono, escoria, polvo, calor, lodo. Y pues si estos productos no se manejan adecuadamente, pues claramente va a contribuir a la eutrofización marina. Además, tengamos en cuenta de importación, o sea, por medio de vía marítima. Quiero mencionar también la categoría de escasez de recursos fósiles. Aquí hay un contraste muy claro y es que el envase de cartón llega al final de su vida útil y generalmente implica un proceso completo de producción nuevamente. Entonces, desde la obtención de materias primas y a diferencia, pues, quiero subrayar como esa importancia que hay en considerar la eficiencia en la gestión de recursos a lo largo del ciclo de vida de los envases, al evaluar el impacto ambiental de la categoría de escasez de recursos fósiles. Para finalizar, tengo la categoría de consumo de agua, donde podemos encontrar que las tecnologías que son implementadas dentro del ciclo de uso claramente muestran impactos positivos, que eso claramente promueve la conservación y la eficiencia del ciclo de vida del envase de acero inoxidable. Finalmente, a pesar de que hay 18 categorías de impacto, la mayoría de ellas no son a favor del envase de cartón, por lo que se puede asegurar que el envase de acero inoxidable tiene menor impacto ambiental que el envase de cartón. Para finalizar, quiero invitar a que quiero dar a conocer de que en el mundo cada vez más somos conscientes del impacto ambiental y pues que la sostenibilidad se ha convertido claramente en un aspecto crucial en las empresas y en los consumidores. El análisis de ciclo de vida, los análisis de ciclo de vida se deben extender a todos los productos que consumimos y al realizar un ACV obtenemos una imagen completa del corte ambiental. Entonces, una imagen completa de esto desde la extracción de materias primas hasta la disposición final como es el presente proyecto. Esta información es vital para desarrollar estrategias de reducción de impacto, innovar el diseño sostenible y fomentar la economía circular. Así que los invito a priorizar el ACV en nuestra toma de decisiones, no solo para proteger el ambiente, sino para que construyamos un legado de responsabilidad y liderazgo en sostenibilidad para las generaciones futuras. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Sin duda, una investigación muy interesante que junto con la anterior nacen de un esfuerzo de SEMPRE como organización gestora del conocimiento y coordinadora del Pacto por los Plásticos para aportar a la toma de decisiones informadas y también a la aceleración de la economía circular del plástico. Quiero darle paso antes del panel a Kenneth Ochoa, gerente de innovación y gestión del conocimiento de SEMPRE, para abrir un corto espacio de preguntas a estas investigaciones. Adelante, Kenneth. Muchas gracias, Diana, y en primer lugar, muchas gracias, María Paula y Sofía. Digamos que la primera investigación nos muestra elementos muy importantes, ¿sí? Cómo la huella de carbono, que es una de las prioridades en la agenda internacional, pues es un factor fundamental dentro de los temas de los plásticos. Y yo quiero empezar con una pregunta que nos hacen en el chat. Y es si tenemos los datos que puedan ser comparables de la huella de carbono frente a las resinas plásticas post-consumo contra las resinas vírgenes. Entonces, María Paula. En este momento, teniendo en cuenta el alcance del estudio, no se tiene el dato para comparar. Y con ello, hago una invitación a todos los presentes aquí para que podamos
replicar ese estudio, poder tener más datos que nos permitan comparar estos resultados, teniendo en cuenta que para poder llevar a cabo esta comparación deberían hacerse los estudios lo más semejantes posibles dentro de un mismo alcance, tal vez considerando los mismos límites. Y es por eso que este estudio tan novedoso nos abre una puerta a la oportunidad de innovar en este campo, de innovar en determinar la huella de carbono de muchas más resinas a partir de virgen, de tal vez de material post-consumo industrial, no solo doméstico, post-consumo comercial y con más tipos de resinas. Ok, muchas gracias. Quisiera hacerte otra pregunta antes de pasar a Sofía, y es, tú utilizaste un método que es el IPCC. Sí, generalmente en muchos de los estudios aparecen otros métodos. ¿Qué ventajas viste de este método frente a otros que se utilizan en cálculos de análisis de ciclo de vida? Hoy en día encontramos, quiero empezar aclarando que hoy en día hay diferentes metodologías para calcular la huella de carbono. Ya tenemos ISOs específicas para calcular la huella de carbono de un producto, tenemos protocolos que nos permiten calcular la huella de carbono de un producto. Sin embargo, es importante empezar a determinar que el cálculo de la huella de carbono de un producto a partir del análisis de ciclo de vida nos podría llevar a dar, y sobre todo con esta herramienta, un dato más preciso. Muchas veces pueden haber incertidumbres cuando hacemos el cálculo de la huella de carbono por factores de conversión, porque no hay una normativa estipulada que te diga debe ser así. Hay muchas metodologías, muchas normativas que nos dan lineamientos, pero no hay una estipulada a nivel mundial que se diga esta se debe ser usada. Entonces, utilizando esta herramienta y a través del análisis de ciclo de vida, donde uno evalúa por cada proceso los requerimientos de energía, de agua, se puede llegar a mirar más a detalle hasta cuál es el aporte de cada de estos procesos en la huella de carbono. Podemos tener datos cada vez más precisos, que es lo que yo creo que dentro de estos avances a favor de la circularidad del plástico, pues no lo va a empezar a pedir la ciencia en torno a la circularidad. No podemos quedarnos como amarrados a no aprovechar este tipo de herramientas que pueden llegar a ser demasiado útiles. Muchas gracias, María Paula. Hay una pregunta adicional, pero por temas de tiempo te invito a que la puedas responder en el chat sobre si el resultado que encontraste es bueno o es malo y si hay algún elemento para comparar, para que la puedas responder por el chat. Para Sofía hay también una pregunta, y es si se analizó el impacto económico para el consumidor de cartón versus el de acero. Bueno, la verdad no se tuvo en cuenta la parte, el factor económico dentro del alcance del proyecto. Esa sería la respuesta para mí a esa pregunta. Ok, hay una pregunta adicional, y es ¿qué reto tendría el modelo de reuso en cuanto al sistema que estás analizando? ¿Cómo podríamos trabajar en diferentes reducciones de impactos ambientales de los modelos de reuso? Listo. Pues teniendo en cuenta los subsistemas críticos que se evidenciaron dentro del análisis de ciclo de vida, yo creo que hay que tener muy en cuenta que este proyecto se puede realizar a nivel nacional. El proceso siderúrgico o la importación de estos envases no son de aquí de Colombia, se dan directamente en Guangdong, China, y todo esto influye directamente en las categorías de impacto. Entonces yo propondría en que pudiéramos buscar alternativas para que estos envases se puedan realizar aquí en Colombia. Yo creo que disminuiría de alguna manera todo el impacto que se ve a través de los transportes internos e inmersos que hay en el análisis, que hay en el ciclo de vida completo. Por otra parte, también tener en cuenta que el transporte, o sea, tener en cuenta en promover el uso de este tipo de envases a los consumidores. Yo creo que eso también puede facilitar que la balanza se incline más hacia los modelos de reuso versus a los modelos de un solo uso. Entonces, respondería la pregunta con respecto al transporte internacional, a que se promovamos a que este envase se haga a nivel local, y esa sería mi respuesta.
Muchas gracias, Sofía. También hay una tercera pregunta que nos hacen en el chat y es cómo los estudios de análisis de ciclo de vida se pueden aterrizar a políticas públicas que resulten en acciones medibles para las empresas. Te invito a que la puedas responder también por el chat. ¿Listo? Diana. Listo. Muchísimas gracias, Kenneth, Sofía y María Paula, por este espacio de preguntas. Continuando con nuestra agenda, quiero darle paso al siguiente panel, Análisis del Ciclo de Vida en el Contexto del Tratado Global de Plásticos. En este espacio nos acompañan los siguientes expertos, a quienes les agradecemos por estar aquí y compartir su conocimiento sobre este tema tan importante. Como moderador nos acompaña a Kenneth Ochoa, a quien están viendo en este momento. Kenneth es el gerente de innovación y gestión del conocimiento de Sempre. Quiero contarles un poco sobre él. Él es ingeniero ambiental y magíster en gerencia ambiental con más de 15 años de experiencia como consultor internacional, investigador y docente en temas referentes a economía circular, sostenibilidad empresarial, evaluación de impacto ambiental y gestión curricular. También nos acompaña Natalia Cano, quien es ingeniera biológica, PhD de la Universidad Nacional de Colombia, institución de la cual también es docente e investigadora. En su trayectoria académica, Natalia ha adquirido un conocimiento avanzado y experiencia para dirigir y realizar investigaciones multidisciplinarias destinadas a resolver desafíos relacionados con el desarrollo sostenible. Actualmente se encuentra como investigadora en la Universidad de Gent, en Bélgica. En este panel de expertos también nos acompaña Edgar Sacayón, consultor en sostenibilidad, presidente de la Red Guatemalteca de Análisis de Ciclo de Vida y representante de la Red Iberoamericana de Ciclo de Vida. Por último, quiero presentarles a Lawrence Milán, director de la Secretaría de la Iniciativa de Análisis de Ciclo de Vida en la División de Tecnología, Industria y Economía de ONU Medio Ambiente. Bienvenidos, Kenneth, Natalia, Edgar y Lawrence, y gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias, Diana, y también muchas gracias a nuestros invitados por aceptar esta invitación y este espacio para que podamos conversar acerca de un tema tan importante como el Tratado Global de Plásticos y su relación con el análisis de ciclo de vida. Yo quisiera ampliar un poquito también el contexto de este webinar. Lo hacemos en Alianza entre Sempre, desde el Pacto por los Plásticos, pero también con la Red Iberoamericana de Análisis de Ciclo de Vida y la Red Colombiana de Análisis de Ciclo de Vida. Y es uno de los espacios que estamos buscando para crear, digamos, toda esta discusión que hay respecto a la transferencia del conocimiento al respecto. Principalmente, el Tratado Global de Plásticos ha presentado muchos retos, pero yo creo que en los años en los que yo llevo viendo todos los temas de negociación internacional, ha tenido un acelerado interés por parte de los gobiernos para poder ir avanzando. Y en ese contexto, el ejercicio que se ha hecho a nivel internacional en cuanto a las mesas de negociación, a los encuentros internegociación y también a la generación de conocimiento ha sido fundamental. Hay un punto muy importante y yo quisiera empezar con una pregunta para Lawrence y es sobre los retos que tiene este tratado de plásticos en cuanto a la generación de información basada en ciencia y particularmente el análisis de ciclo de vida como uno de estas herramientas. Lawrence. Muchas gracias, Kenneth, y muchas gracias siempre por haber organizado esta charla, este debate y, bueno, por invitarme. Los retos, bueno, efectivamente hay muchos retos porque por primera vez, yo creo, es un tratado internacional que reconoce la importancia de considerar los impactos ambientales en todo el ciclo de vida del plástico. Y insisto que es una primera vez porque, bueno, es realmente un paso muy importante, sobre todo para el reconocimiento de la importancia de considerar los impactos a lo largo del ciclo de vida, pero también eso ya es un reto de por sí para conseguir un entendimiento de lo que significa todo el ciclo de vida. En la semana pasada, pues hace dos semanas, ahora ya estábamos en Nairobi en la tercera sesión, como decíais en la presentación, la tercera sesión de negociación, la ronda de negociación de este tratado internacional,
Se empezó a ver muy claramente que hay divergencia en lo que los Estados miembros están considerando por ser el ciclo de vida de los plásticos, ¿no? A nosotros la comunidad de ciclo de vida nos parece algo muy lógico y de hecho está muy definido, existen las definiciones en las normas ISO, etcétera. Pero hay muchos intereses económicos también detrás y ahora pues están saliendo a la luz, pues sí, muchos países que dicen sí, queremos todo el ciclo de vida, pero el ciclo de vida empieza cuando ya tenemos un producto plástico, ¿no? Empieza cuando tenemos la botella. No, el ciclo de vida empieza cuando extraemos petróleo y gas natural. No, eso no es el ciclo de vida de los plásticos, eso es otra cosa. Entonces, estamos en este momento de debate, yo diría que esto es uno de los retos principales. Y quizá, pues bueno, el reto, como decías, de estar llegando a la información basada en ciencia, ¿no? ¿Cuál es la interfase que tenemos con la ciencia? Pues es fundamental conseguir esto, pues que haya un entendimiento global desde la comunidad científica trabajando en análisis de ciclo de vida, pues bueno, se estén dejando cosas bastante claras y decir, bueno, hay unos elementos que ya tenemos todos clarísimos y son estos, ¿no? Y esto no hay que debatirlo, vamos en todo caso a debatir si hay países que quieren actuar o no sobre, por ejemplo, la extracción de petróleo, la extracción de gas, o si simplemente no quieren tocar este punto, que es una decisión legítima de los Estados miembros. Lo que no pueden debatir es si el ciclo de vida empieza en un punto o empieza en otro, ¿no? Claro que sí. Y digamos que eso que mencionas es muy importante, sobre todo porque los intereses económicos, pues finalmente van a ser fundamentales dentro de la necesidad de cada uno de los países y de los consorcios de países. Y en ese sentido, yo creo que uno de los grandes retos también que hemos podido ver está relacionado con poder tener datos, cifras y hechos, ¿sí? Cada vez hay más disponibilidad de datos en algunas partes del planeta. Pero en otras hay retos muy, muy importantes. Y en ese sentido, quisiera hacer mi segunda pregunta a Edgar sobre cómo, Edgar, desde el ejercicio que conoces en la región de América Latina y el Caribe, ves el uso de herramientas como el análisis de ciclo de vida y todo lo que está asociado a ella para poder tomar decisiones particularmente en temas de plásticos y cuál ha sido también la experiencia en el caso de Guatemala. Buenas, muchas gracias por la invitación a participar. Saludos a todos. Mira, yo creo que en América Latina el análisis de ciclo de vida todavía se encuentra en una etapa temprana de adopción. Creo que en Sudamérica ha sido más amplio su práctica, pero en Centroamérica es todavía demasiado temprano. Yo creo que lo que se está viendo ahora es, digamos, una transición no solo del análisis de ciclo de vida como una herramienta para, digamos, datos cuantitativos científicos, sino también cómo podemos generar aportes hacia el capital natural y hacia el capital humano. Digamos que ahora hay una visión de los capitales, la coalición de los capitales tiene una visión amplia, digamos, de la contribución de algunas industrias y de los impactos que se generan y de la erosión hacia el capital natural. Este enfoque lo que permite es traducir un poco, los datos y la información hacia un lenguaje económico o de generación de valor en la sociedad que facilita, la adopción de estrategias de prácticas que son más sostenibles, ¿verdad? Existen, una serie de co-beneficios, dentro de la cadena de valor del reciclaje, hay una serie de co-beneficios que, se presentan oportunidades como la generación de empleos, la reducción de las emisiones por manufactura, ingresos adicionales hacia los grupos, o sea, las microempresas que se dedican a al reciclaje, que, sobrepasan, las cuestiones negativas, porque a veces
el reciclaje también tiene una contraparte que es la volatilidad que existe en los mercados cuando, digamos, se enfrentan las empresas que reciclan a la demanda de las materias primas y a los precios en el mercado de materias primas versus, digamos, los materiales reciclados. Alguien por ahí preguntó cuáles eran los beneficios económicos del reciclaje. Por supuesto que existen beneficios, pero también tenemos que saber que existen riesgos asociados porque, digamos que a veces es mucho más económico comprar materias vírgenes que material reciclado. Esa es una realidad que estamos viviendo. Entonces, para, digamos, sobreponer estas barreras, este enfoque de los capitales y los aportes de generación de empleos, generación de beneficios, co-beneficios sociales, presenta oportunidades para la adopción del reciclaje como una estrategia, digamos, en todas partes del mundo. Y fíjate, Edgar, que lo que tú mencionas con respecto a esos beneficios y riesgos asociados muchas veces está asociado a que no existe una internalización de las externalidades. O sea, poder entender cómo los costos de reparación ambiental, los costos, digamos, asociados con todos los impactos ambientales y sociales, muchas veces no se incluyen en los estudios o no se incluyen tampoco en las estructuras de costos, y es ahí donde hay una oportunidad muy interesante para mirar otras herramientas del abanico que tiene el análisis de ciclo de vida. Hay un punto ahí muy importante y es cómo esas herramientas, y hablando de costos y hablando de proceso de toma de decisiones, y acá quisiera pasar la pregunta a Natalia, es cómo estas herramientas asociadas con ciclo de vida en su abanico son fundamentales o son herramientas que facilitan los procesos de toma de decisiones, particularmente en las empresas y en los consumidores. Entonces, Natalia, si tú nos quieres contar el trabajo que has adelantado. Muchísimas gracias, Kenneth, por la invitación desde siempre y a los demás panelistas. Yo creo que mi respuesta va muy en línea a lo que dicen mis colegas respecto a los retos que se tienen desde las empresas. En este momento puede ser los costos iniciales en la capacitación de personal y sobre todo el capital humano. Hemos visto que realmente en Latinoamérica y el Caribe todavía no se tiene ese capital humano capacitado para llevar a cabo análisis de ciclo de vida en diferentes sectores, especialmente en la cadena de suministro y cadena de valor de los plásticos. Yo creo que uno de los desafíos puede ser esa articulación entre industria, academia. Este año tuvimos la oportunidad de hacer, por ejemplo, una revisión de los estudios de análisis de ciclo de vida que se han desarrollado en América Latina y el Caribe entre el año 2014 y el año 2022. Y nos encontramos que de 200 artículos científicos publicados, 5 fueron desarrollados por organizaciones no académicas. O sea, esas cifras nos dejaron altamente sorprendidos, y me refiero a organizaciones no académicas, compañías privadas y consultoras. Y esto puede explicarse por el hecho de que la mayoría de las organizaciones del sector privado no se dedican a trabajos científicos, y por eso es necesaria esa articulación academia-industria. Parte de eso es necesario como que la industria ya se instalen estos programas de I+D+I para profundizar ese tipo de alcances. Otro de los retos es sin duda, si bien vamos a tener un alcance de cuna a tumba o desde la extracción de materias primas, manufactura, uso, disposición final, uno de los retos está asociado a esos datos, a los datos locales, a un
análisis de, o sí, un análisis de ciclo de vida, un inventario de ciclo de vida prospectivo, ajustado como a esas condiciones locales y regionales y también pues como que a unos factores de caracterización acorde a las condiciones del entorno, que yo creo que en América Latina nos estamos quedando cortos en esas bases de datos propias y no tener que extrapolar, por ejemplo, esos factores de caracterización y esos procesos que ya sean desarrollados y son muy robustos en países europeos. Pero yo creo que allí tenemos entonces como o nace la oportunidad que nosotros como país, como región, perdón, en Latinoamérica, tenemos esa oportunidad como de rediseñar esas cadenas de suministro, esas cadenas de valor, levantar nuestra propia información, nuestro propio inventario de ciclo de vida, tener nuestros propios factores de caracterización y yo creo que ese rediseño es una oportunidad como para reducir también pues como que esos impactos ambientales y acceder a esos mercados internacionales. Y de ahí es también el llamado como no centrarnos solamente a una evaluación ambiental de los impactos, sino a un análisis económico, un análisis social, obtener indicadores sociales, indicadores económicos con el fin de poder evaluar de una manera holística la sostenibilidad de esas cadenas de suministro y de esa cadena de valor asociado a los plásticos. Claro que sí. Y vemos cómo esto se vuelve también un reto en términos de poder administrar esa información, cómo los estudios, por ejemplo, en la región, pues digamos, no llegan a ser comparables con otras latitudes, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, incluso en Asia, ha habido un incremento muy interesante con respecto a los resultados de análisis de ciclo de vida, como los factores de caracterización que mencionaba se vuelven un tema muy importante. Hay unos minutos antes de, digamos, de pasar al espacio de preguntas por parte del panel y de los comentarios de los participantes, y me gustaría de pronto volver con Lawrence y ver cómo la región rica latina y el Caribe ha hecho aportes a la iniciativa de análisis de ciclo de vida, que trabaja ONU Medio Ambiente. Nos gustaría de pronto conocer algo del trabajo y cuáles han sido esos aportes. Genial, muchas gracias, Kenneth. Y si me permites, disculpa, porque la discusión es apasionante y hay muchos temas también que me gustaría compartir. Solo decir efectivamente que desde la región de, tengo que decir, la región de América Latina y Caribe es probablemente la región más activa en cuanto a aportaciones a nivel de metodológico y a discusiones a nivel global dentro de la iniciativa de ciclo de vida a nivel mundial. Es cierto, efectivamente, pues que hay toda una parte de desarrollo metodológico que se está dominando mucho desde Europa, desde Norteamérica, pero bueno, a nivel de lo que son las redes de ciclo de vida que nosotros pues promovemos, que animamos, porque bueno, es esencial que haya esta capacidad de entender, de desarrollar, de criticar y de adaptar también estudios de ciclo de vida a nivel local. Pues esto es algo que animamos mucho desde esta iniciativa de ciclo de vida que tenemos en el PNUMA. Y en este sentido, de todas las redes que conocemos a nivel mundial, puedo decir que la red iberoamericana de ciclo de vida es la más activa, la más sana, yo creo, y bueno, pues nos encanta poder participar de vez en cuando en estos eventos. Si me permites, disculpa, pero es que no podía evitar. Estaba apuntando como un loco mientras se va discutiendo y también veo los comentarios en el chat. Hay muchas preguntas súper pertinentes, ¿no? Marcela nos preguntaba, ¿no? Esto de cómo los estudios de ACB pueden aterrizar en políticas públicas. Luego, pues, Eduardo estaba metiendo en el cómo nos vinculamos con el capital y Natalia nos iba comentando más esto de cuantificación también de elementos económicos. Esto es fundamental. Desde análisis de ciclo de vida, y yo soy un científico ambiental de carrera, ¿no? Soy mucho más de ciencias naturales, de indicadores de ACB, y hemos visto un montón en la segunda presentación, pues nos estaban comentando todos los indicadores del RCP, y está, bueno, genial.
Pero es cierto que cuando metemos todo esto en valores económicos, los gobiernos, las empresas, le prestan bastante más atención. Yo os he puesto un vínculo a un estudio que publicamos recientemente en el PNUMA, donde se analiza a nivel global lo que son, pues bueno, los impactos del sistema actual de producción de plásticos, este sistema muy lineal. ¿Cómo van a evolucionar estos impactos y cómo podrían evolucionar si aplicamos pues, un cambio radical de sistema? Lo que hicimos, que digamos, este tipo de impactos lo hemos visto en otros estudios, lo que hicimos recientemente es, bueno, ¿y si cuantificamos estos impactos ambientales en el valor de las externalidades? Impactos ambientales, pero también impactos sobre la salud humana. Bueno, lo que vimos es enorme, es extraordinario. Y ponerle un número, nos damos cuenta que el valor económico de todo el sector de plástico a nivel mundial está entre 600.000 y 700.000 millones de dólares anuales. Esto es el turnover, ¿no? Nunca me acuerdo muy bien cómo traducirlo al español. El turnover entre 600.000 y 700.000 millones de dólares. El valor de las externalidades está entre 300.000 y 600.000 millones de dólares al año. Es decir, estamos en el mismo orden de magnitud. Y este valor de externalidades, puedo decir que es un valor muy conservativo. Es decir, es un valor por la parte baja, porque no conocemos todas las externalidades y sobre todo no conocemos cómo cuantificar el valor económico de todas ellas. Pues bien, cuando empezamos a poner estos números enfrente de los que están tomando las políticas públicas, están decidiendo las políticas, aquí es cuando empezamos a tomar la atención, ¿no? Porque, cuidado, este valor de las externalidades no es un valor irreal, no es un valor ficticio que... No, estos son costes reales. Estamos hablando de los costes en salud humana, de los costes de impactos, por ejemplo, reducción de la productividad de ecosistemas marinos debido a contaminación por plástico. Todos estos costes, en realidad, la sociedad los paga. Lo que pasa es que no los pagan los productores de plásticos. También en el chat se está hablando de, claro, es que la materia reciclada no compite con la materia virgen. Cuidado, ahí también es muy importante. Primero, si estamos empezando a introducir el valor de las externalidades, si lo empezamos a internalizar en el coste de los plásticos, ahí se empieza a ver como el coste efectivamente del reciclado pues no es tan alto. Lo que pasa es que actualmente el coste no está incorporando estas externalidades. También, y aquí ya paro porque si no voy a tomar todo el tiempo, pero en relación a la primera intervención, mirando la huella de carbono, no nos dejemos, tenemos que tener mucho cuidado con esto. En análisis de ciclo de vida y sobre todo porque el estudio que se ha hecho utilizando EcoInven, utilizando SIMAPRO, tenemos los valores de todos los impactos ambientales. No nos fijemos solo en uno. Volviendo a este valor de las externalidades, lo que hemos calculado es que de todas las externalidades traducidas a valor económico, que esto ya es cuestionable, pero bueno, si utilizamos este enfoque, aproximadamente el 20% de las externalidades vienen del coste de carbono, del coste de generar cambio climático. La gran mayoría de los impactos vienen por otros impactos ambientales, sobre todo toxicidad humana, y ahí es bueno, por una cuestión de valorización, ¿no? Valoramos más la vida humana que la de los otros ecosistemas. Esto es egoísta, pero es como funciona esto y por eso tenemos que tener mucho cuidado con estos valores. Pero el caso es que casi la mitad de las externalidades vienen de la exposición humana a sustancias tóxicas. Una cuarta parte, un valor un poquito superior al coste de las emisiones de carbono, vendrían de impactos sobre la productividad de ecosistemas marinos, de los ecosystem services. Solo para dar así unos datos muy, muy... No os creáis el valor concreto, pero es más para dar un poco la idea de que tenemos que defender el análisis de ciclo de vida, es importantísimo. El análisis de ciclo de vida siempre mira de la cuna a la tumba y siempre mira, bueno, en principio todos los impactos ambientales y si se puede también sociales, económicos, etcétera, a la que sea posible. Disculpa porque respondí un poco todo sin fijarme tanto en tu pregunta, pero tenía que decirlo. Yo creo que es súper importante sobre todo esta mirada que nos ayuda a entender cómo, digamos, las herramientas técnicas y científicas facilitan los procesos de toma de decisión, que era básicamente uno de los temas que estábamos analizando.
Y justamente ese elemento es uno de los que en el Tratado de Plásticos está generando espacios para discusión, pues porque finalmente el tema no es solamente si nosotros reducimos los impactos ambientales en una parte del ciclo, sino cómo eso está completamente conectado no solamente con las economías nacionales, sino transnacionales. Entonces ahí hay unos elementos muy interesantes. Yo creo que hay unas preguntas súper interesantes en el chat. Por ejemplo, el tema a mí me llama mucho el tema de materias vírgenes contra material reciclado, y es básicamente porque en Colombia lo vivimos. Sí, en Colombia traer materia virgen pues sigue siendo más barato, pero también tenemos que tener en cuenta que son cadenas que llevan muchísimos años, que están totalmente estructuradas, mientras que la parte de la logística, por ejemplo, las tecnologías que se utilizan para la recuperación en países como Colombia tienen unos retos muy importantes, y eso hace que los costos sean grandes, y sobre todo ahí entra otra dimensión súper interesante que podremos tratar en otro webinar, y son los impactos sociales que tiene todo, pues digamos, todas estas cadenas de valor. Nos quedan solo 5 minuticos y me gustaría, de pronto, ahí vi una mano levantada de Ana de Ciclo. No sé si quieres hacer la pregunta, Ana, y con eso vamos cerrando nuestro webinar de hoy. No sé si tienes permiso de hablar, si quieres la puedes hacer por el chat. Déjame ver, perdóname. Creo que ya, ahí ya puedes. ¿Me confirmas, por favor? Sí, ahora sí, mucho más fácil. Listo. Hola a todos. Listo. Mil gracias. Hola, Ana, por este espacio. Lawrence, qué bueno verte acá. Hemos chateado, hemos compartido correos hace mucho tiempo, pero quería hacerte una pregunta. Digamos, en países como Colombia, donde ya ley plásticos de un solo uso existe, también queda redactado en la ley que alguna compañía que produzca material o no, de empaque plástico, por ejemplo, si lo logra justificar vía un análisis de ciclo de vida, que este es más eficiente que su sustituto, entonces pues podría continuar su distribución. Y aquí encuentro como una línea muy delgada, porque los análisis de ciclo de vida, tú también puedes ser muy vanidoso y puedes mostrar lo que quieres mostrar de tu producto y ocultar eso que no, ¿me entiendes? Entonces viene como un espacio que hemos conversado también aquí en el pacto, y es cómo podemos diseñar mecanismos regulatorios que permitan revisar estos análisis de ciclo de vida bajo algunos estándares, no sé cuáles, si esa es la pregunta, o cómo podemos abordar la validación técnica de este ejercicio, ¿me entiendes? Para que no, porque es muy fácil, por ejemplo, en el icopor decir que es súper eficiente el poliestireno expandido, porque es muy poca moléculas de material los que están aquí, pero su daño igual es muy grande, ¿me entiendes? Ejemplo ese, entre otros. Y eso era lo que te quería preguntar. Si ya existen mecanismos, ¿qué se te ocurre? ¿Qué podemos hacer al respecto? Genial, muchísimas gracias, Ana. No, la pregunta es fundamental, y de hecho me había apuntado a comentar algo y luego me olvidé porque hablo demasiado. Existe, pero lo tenemos que fortalecer. De hecho, hay ya un caso también en Europa. Si lo habéis estado siguiendo, se está revisando, a ver, la PPWR, la regulación de envases y residuos de envases. En este entorno, la propuesta inicial, que parece que parte de la industria ha conseguido tumbar, iba con objetivos muy ambiciosos de reutilización. Segunda presentación, valiosísima. Efectivamente, tenemos que promover mucho más la reutilización. En el marco del lobbying que han estado haciendo algunos sectores de la industria, se han presentado estudios de análisis de ciclo de vida, y lo pongo realmente entre comillas, que demostraban que envases de un solo uso eran incluso más eficientes que envases reutilizables. Hubo una carta de un grupo de 58 científicos, no, 50, un número, bueno, de unos cuantos científicos de análisis de ciclo de vida, que criticaron lo que ya se conoce como el estudio de McDonald's, porque bueno, esta era la empresa que estaba detrás,
lo habían hecho a través de una consultoría, pero efectivamente pues estaban diciendo cómo en el caso de McDonald's, ellos pues utilizando envases de un solo uso era más eficiente. Estos científicos, en una carta muy bien escrita, estaban explicando todas las cosas erróneas que se habían hecho. En resumen, siendo un poco radical, yo diría, en realidad ese estudio no era un estudio de análisis de ciclo de vida. Porque si es un estudio de análisis de ciclo de vida y se sigue las normas internacionales, ISO 14040, 14044, hay toda una serie de requisitos que nos definen lo que es un análisis de ciclo de vida. Esos estudios no lo hacían, no eran transparentes para nada, dejaban de considerar el alcance, ignoraban aspectos. En resumen, no se estaba favoreciendo un estudio transparente que permitiera. Os voy a poner en el chat, estaba terminando también otro comentario al compañero de WWF sobre el tema de los costes, pero los voy a poner en el chat estos links porque, francamente, este estudio, esta carta ya dice muy claramente algunos de los criterios que para mí se tendrían que empezar a incorporar en legislación. Y ahí es donde llego al punto que estás diciendo. Y la legislación, y esto es genial, cada vez exige más o permite que a través de análisis de ciclo de vida se pueda favorecer un tipo de producto u otro, se tendría que también dejar bien claro, bueno, ¿y cómo tienen que ser estos análisis de ciclo de vida? ¿Cuáles son los indicadores de calidad? También aprovecho para decir que desde la iniciativa de ciclo de vida, por todos estos, bueno, como cada vez se utiliza más el ACB, cada vez se va a misuse, se va a abusar más también del ACB, nos parece importante publicar un poco esto y poner una posición, ¿no? Desde algo apoyado desde el PNUMA, diciendo, bueno, sí, utilizar el ACB es fundamental, está muy bien, pero no a cualquier coste, no cualquier ACB. Y esto pues es algo que queremos poner en relieve. Nos gustaría esto también socializarlo a través de la iniciativa de ciclo de vida para tener también el apoyo de la comunidad, ¿no? De decir, pues mira, esto es algo que estamos juntando desde el Steering Committee de la Life Cycle Initiative, más pues, bueno, los que se quieran apuntar en el equipo de redacción, pero está apoyado por, yo qué sé, 200 o 200.000 practicantes de ciclo de vida a nivel mundial, con lo cual, bueno, espero que estéis atentos a esta o las canales que os lleguen también a través de la red o la red iberoamericana, ya veremos cómo lo hacemos, pero esto nos gustaría mucho, pues esto, que poder tener este apoyo y que esto se pueda utilizar luego en leyes a nivel nacional. Y callo porque estoy utilizando todo el tiempo, disculpar otra vez, Kenneth, pero muchísimas gracias por la pregunta, muy importante. Y yo creo que nos podríamos quedar discutiendo un largo rato y justamente eso es lo que pasa en los encuentros nacionales e internacionales, que digamos, va más allá de las presentaciones y es justamente como la comunidad va creciendo. Yo creo que hay dos elementos, Lorenz, que yo resalto y es parte también de lo que hemos visto con Edgar en la red iberoamericana, con Natalia en la red nacional, y es que cada vez los consumidores son más críticos. ¿Sí? Cada vez le ponen muchísimo más, digamos, sentido a la información que están leyendo y que están consumiendo, pero también hay una comunidad científica que también es transparente, ¿sí? Y este ejercicio que mencionas creo que es fundamental, es lo que buscamos desde la generación del conocimiento y es uno de los retos que tenemos también, digamos, particularmente en Colombia con el Pacto por los Plásticos, y es que la información que se entrega al consumidor facilite la toma de decisiones, pero sea una información transparente, rigurosa y que sobre todo sea a tiempo. Yo quisiera agradecerles muchísimo, Natalia, Edgar, Lorenz, por el tiempo, por esta discusión. Como les decía, yo creo que nos podríamos quedar un muy buen rato, pero también, pues digamos, ¿no?, el tiempo vamos agotándolo y con eso quisiera darle paso a Diana para el cierre de nuestro webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Kenneth. Muchas gracias a nuestros panelistas, a nuestras investigadoras y en general a todo el público que nos acompañó en este webinar a través de Teams y también de las redes sociales de Sempre. Queremos invitarlos a valorar este evento virtual a través de una encuesta en línea que dejamos en el chat con el código COM23002. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que este espacio contribuya en la generación de conocimiento,
desde sus roles y en todas sus organizaciones. Así que muchísimas gracias, una feliz tarde y hasta una próxima oportunidad.